Itinerante número 2 se encuentra ubicado en servicio con destino La Ligua, Papudo, Zapallar, Cachagua. Horario de salida 17:31. Pero no, pues me dedico a esto, vendo mis libros, hago reportajes, también hago otros productos, siempre hago distintas cosas. ¿Ahí tiene? Con letras y todo el tema. Ahí te lo voy a mostrar para que no busques lo que chuleis ver en la ruta, güey. Igual es. ¿Ah? Es como invasivo, así como. ¿Sabéis que al principio fue como. No andan saqueando, ¿cachai? Pero después te vas dando cuenta que es para que tú lo saques el rendimiento a la máquina como corresponde. Porque por ejemplo, hay una de las cosas que yo no sabía. A nosotros siempre nos enseñó la velocidad de crucero o la velocidad programada no se ocupa en su vida, por ejemplo. Y sí, llegamos súper rápido. ¿No? ¿Y tú haces los buenos los videos? ¿Te pones un relato ahí, po? Sí, esa es la idea. El mío no, porque... Yo he visto el que se bajaste una vez para la viña en la viña. Segundo número 3, cuando destino al paraíso, lo marcaron 18 horas.
desarrollándolo todavía. Sí. Aquí Don Ariel Cruz viendo uno de mis videos.
van a estar pasando cada rato ahora. Ya se ven mal la ruta, están uh-huh. todos afuera ya. ¿Qué hora apunta? ¿Ah? Fuera apunta. Sí, pues al principio cuesta atender gente, sí. Cuesta harto. Cuesta harto, don Ayen. Yo trabajé en el metro un tiempo. ¿Mm? Atendiendo pasajeros, guiándolo, todo. Así que sí, no, es pesado. Hay alta paciencia. Es que yo creo que tenéis que tener mucha paciencia. Por ejemplo, hoy día nos tocó que salimos 17.41 y el servicio 7.30 no llega. Entonces la gente se empieza a inquietar. Yo, por ejemplo, de ahí rescaté a una pasajera que es habitual mía. A la gente que no es de, a lo mejor no es de este país y quiere conocer y no sabe cuánto dura el trayecto, cuánto sale el ticket. Tú le vas explicando casi todas las cosas, te vas editando todos los tipos y vas respondiendo los comentarios. También me doy cuenta de eso. Sí, cuesta. También cuesta. Ya me hiciste la llamada de... Sí, pues. Y salí al aire, pues. En la radio. Y la gente vio que está en el terminal. Me dijo, usted Eduardo Fuentes, sí, oh, lo felicito. Y me decían, sí, pues, me decían, lo felicito. Y yo no entendía por qué, po. Y claro, me habían sacado al aire en ese momento. Si yo, tú buscas a ese chofer y sale la grabación completa, sale. Sale cuando yo hablo. Después el otro día me entrevistaron en la radio. Y ahí vino toda la cuestión de los medios, el diario. Me querían entrevistar de la televisión nunca acepté yo, no lo quise. No, mejor no aceptar, no. Aparte que ya como se había ocupado el nombre de Turbus, la empresa tomó el control del tema, ¿sí? O sea, me dijeron, ya, usted no puede dar ni una entrevista sin la autorización nuestra. Así que, pero también me negué a hacer esa entrevista. ¿Te gusta esta vista? Esta sí. Vista pura que es hermosísima. A su derecha está Quilpue, Villa Alemana, Peña Blanca. ¿Y la luna? Al lado de ella. Por ahí se va a ver. Wow. Ya, o sea, estaba cumpliendo el horario y en el trayecto, súper temprano en la mañana, te pasó eso. Sí. Se pasó algo inédito. Quilpue, Villa Alemana. Ha crecido mucho. Lo bueno es que cuando te preguntan, ¿y tenías alguna anécdota conduciendo? Ya te la tenía, sí, ahí lista. Bueno, hay gente que me pregunta y se le. Bueno, también que está fumando marihuana en el baño. Y voy saliendo a Santiago y empiezo a sentir un olor a marihuana. Decía, chucha, viene de afuera, ¿no? ¿Tú puedes venir de afuera? ¿Cómo venir de afuera? Entonces. Aquí vamos con ya, oye. Y entonces, aquí vamos a pasar por el barquito papel. El barquito papel. El banco de papel, puta, que pucha, que es bueno. Aquí, a la vuelta. A la vuelta, después de esta curva. Después de esta curva, viene la otra contra curva. Es un barquito como si fuera barquito papel. Mira, aquí lo vamos a ver a la vuelta. Este es la Vía de las Palmas, es un santuario de la naturaleza, todo está protegido. No, y las palmas son chilenas, una sí. Variante chilena. Ese es el barquito, ¿no? Ahí lo vaya a ver, la vuelta. Antes no estaba. Sí, estaba siempre. ¿En serio? Sí. Nunca lo había. ¿Lo grabaste, no? Sí, nunca lo he visto, nunca lo he visto. Siempre pasa el deseo, era así. El transporte así es muy bizarro, muy bizarro. Y me acuerdo en el metro, yo decía, ¿qué es lo que me va a tocar ver? ¿Pasajeros perdidos? ¿Cosas normales? Pura anécdota súper chistosa. ¿Verdad? No, sí, yo me acuerdo, por ejemplo, yo trabajaba al principio puro fines de semana, sábado y domingo. Entonces, ¿te tocó
pasó por Plaza Puente Alto, que es una estación terminal. ¿De Puente Alto? Me acuerdo que no llevaba mucho tiempo trabajando, llevaba como un mes más o menos, una cosa así. Y llegó una persona que quería entrar con un kayak al metro. ¿Tú has visto los kayaks? ¿Con un kayak? Bajó la escalera, llegó a los torniquetes, preguntó, oiga, ¿sabe qué? Tengo que llevar a este kayak, ¿no puedo entrar? Yo lo miraba así, pero está justo esa estación tiene dos accesos. Yeah. Entonces yo estaba en el acceso del frente, estaba mirando al frente. Hay un pasajero que quiere preguntarle algo. ¿Qué quiere preguntar? Le dije, quiere preguntar si puede entrar con un kayak así. ¿Qué? Pero para cagarse la vida, la weá que me toca. Pero eso sí, sí que fue una anécdota. Esa madre no debería ser preguntado. Ya, pero espérate. Fue. Por sentido común no hubiese dicho que no. Fue. Y explicó el caso. ¿Cómo se llama esto? Igual era día sábado, domingo. Creo que era domingo. No había mucha gente. Así que. Cuento corto. El jefe le autorizó a entrar con el kayak. ¿Ya? Pero le dijo, eso sí, no puede quedarse en los primeros vagones porque puede ser como un obstáculo o algo así, tiene que irse para atrás, el último vagón. Así que la persona fue con la, por la escalera con el kayak y atravesó todo el andén. Oh. Y yo estaba cagando. Ya sabemos que en ese no nos devolvemos. Sí, vos, si tú viajaste parece que en la 204. Sí, siempre me toca la misma. ¿Qué número está? 204. Oye, ¿cómo se saben ustedes están los números? ¿Cómo aprenden los que ya es que he viajado? Sí, vos, si también está. Yo solo los que he viajado. No, saludarlo, pero no te pescan. Sí, yo. Sería bueno grabar, tener una cámara. Chistoso, uno va a las playas, dice, ah, Río de Janeiro, están y ellos vienen a la nieve. Sí, voy a buscar la nieve. Siempre el ser humano busca lo que no tiene. Por ejemplo, nosotros, yo tengo playa aquí, no. No voy a la playa. Me gusta ir a la playa. Ya. Me gusta la playa y yo. En verano me gusta venir mucho, pero no me acompaña nadie de mi familia, así que vengo con mi hijo chico, ¿no? De 11. Se me apaña. Y nos vayamos, yo vengo lo preciso nomás. El carnet de plata y la vestimenta no. Nada más. Nos conviene andar con muchas cosas. No, a menos que no vaya un grupo grande. Sí. Que no cuesta cuidarla en todo caso. Hay que estar concentrado, ¿no? Y mentalizado que me llena de caer la caga. Que no tenía otro teléfono. En las rutas de Chile. Hoy siempre pillo ese bus y nunca me subo. Se me ha ido el que venía atrasado, pero ya no está. ¿Qué hora sale, Eduardo? Mañana, a las 6 de la mañana. Ah, de verdad, ya. Sí. No, o sea, tenemos tiempo. ¿Sí? Ah,
Bueno, primero un gusto, muchas gracias por la invitación también, por poder compartir contigo acá. Para partir, ¿puedes contarnos cuánto tiempo llevas en Turbus? Si siempre has hecho la misma ruta, ¿cómo te ha sido trabajar acá? Hola, para mí es un gusto primero que todo recibir gente que es apasionada con el tema de los buses. Muchas veces, primero que todo, ustedes saben mucho más que uno, ¿ya? Aquí uno nunca termina de aprender. Partí hace 7 años aquí en Turbus. Ya cumplí 7 años y voy encaminado para los 8, con alto y bajo, más altos que bajo. Una de las cosas de mi instructor siempre me dijo, ni muy adelante ni muy atrás. Creo que en el poco tiempo he logrado cosas que antes no se hacían. Por ejemplo, estar con una máquina a cargo. Hoy día estoy con una máquina nueva, cumpliendo el servicio de Viña Santiago. Y de los 7 años, creo un poquito más de 2 años, estuve trabajando tanto para el norte como para el sur. Así que experiencia, por lo menos hasta Iquique. Antofagasta fue lo máximo, San Pedro de Atacama, y para el sur estuve hasta Temuco, Pucón, Villarrica, con hartas condiciones climáticas, que fue lo que en el fondo va adquiriendo experiencia con lo que te pasa en la ruta. Lo que me imagino que también, sobre todo para alguien que va entrando a la empresa, igual es bacán poder conocer otras ciudades también. Por supuesto, una de las cosas que destaco de Turbus, no es ser camiseta primero que todo, sino que las cosas que me ha dado Turbus es poder conocer muchas ciudades. Fue una emoción máxima para mí conocer el Volcán Villarrica. Iba manejando yo en ese momento en la Freire para entrar a Villarrica, y no puedo ocultar que se me cayeron mis lágrimas, porque mi mamá, que ya había fallecido hace un tiempo, soñaba con ir al sur, conocer el sur. Y la única manera de conocer el sur fue a través de Turbus. Y así como el norte también, pues estuve en lugares preciosos, San Pedro Atacama, en Iquique, una ciudad preciosa. Bueno, el norte en general también tiene sus cosas lindas como el sur. Así que me ha permitido estar incluso en ciudades, porque como te digo, 2 años antes de estar en zona centro, a la zona que yo pertenezco hoy día, viajaba mucho para el norte o para el sur, y tenía la posibilidad de quedarme días en ciertos lugares. En Pucón estuve 3 días con gastos pagados, en el sentido que te pagaban el día como trabajado, pero podía disfrutar de la playa, cosas que no me imaginaba nunca hacerlo con mi bolsillo. ¿Cuántos años lleva en zona centro? Yo voy a cumplir 5, o sea, cumplí 5 años. ¿5 años? Sí, 5 años. De las máquinas que ha trabajado usted en la zona centro, ¿en cuál más destaca? ¿Esta, la 2971, o la que anduvo en un Moraza? Todas tienen su encanto. Yo, máquina que subía, la encontraba bonita, le trataba de hacer un cariño. A veces los recursos no estaban, pero nos faltaba el desodorante ambiental o el pinito, y tratáis de marcar la diferencia. Creo que todas las máquinas que he manejado, la poquita experiencia que tengo yo, digo a poquito, a la relación de quizás colegas que están viendo en este momento el video, que llevan años y toda su vida a lo mejor trabajando en este rubro, han sido bastante positivas. He manejado gama y bueno, mecánica común y corriente, high shift, power shift, y ahora me tocó esta automatizada con botonera, que es la que tenemos aquí, que es Scania, una Scania K400, que para mí es un chiche, un agrado conducir esta máquina, muy cómoda. Y bueno, y a la pregunta tuya, creo que han sido en general, todas las máquinas tienen algo especial. El Buscar, el Marco Polo, Modasa, bueno, está claramente, no es muy buena carrocería, pero en el sentido que se llueve mucho, tiene algunas deficiencias. Pero creo que ha ido mejorando, evolucionando mucho. El último Zeus 3 que anduvo bastante bien. Esta Scania, ¿qué nos puedes contar? Bueno, esta Scania, yo creo que en tecnología supera cualquier límite de lo esperado. Es un bus muy muy cómodo, ¿ya? De hecho, ustedes se dan cuenta, no sé si veis la camarita, amiga, sí. El asiento se puede doblar.
El asiento muy cómodo, es muy confortable. Yo prácticamente la conduzco con estos dos, dedos, los dos pulgares. ¿Ya? Tengo lo que es velocidad de crucero y descenso programado. ¿Ya? La botonera, no hay nada más que decir. Tiene unos botones para subir la máquina e inclinarla. Tiene un sistema de seguridad que algunos le llaman el tercer ojo. ¿Ya? El cual me indica a mí cuando tengo un peligro de colisión y esta máquina automáticamente acciona los frenos en caso de una emergencia. Y créeme que una vez se accionó sin yo darme cuenta y la máquina creo que tuvo la reacción más rápida que la que podría haber tenido yo. Así que el tema de seguridad es bueno. Siempre doy el dato de que la seguridad en el fondo la hace uno, el conductor. Siempre pasa las decisiones, las toma uno. Uno cuando toma malas decisiones, lamentablemente vemos algunos episodios no muy buenos, que han resultado principalmente muerte. Ya. Lo otro que también tú me contabas que tiene una aplicación de scan y que siempre lo efectivamente, miren, para que ustedes puedan ver, aquí algunas máquinas de este tipo tienen un ID, una identificación del conductor. ¿Ya? Yo coloco esta llave, esta es una llave, ellos le llaman una llave, es un chip. Un chip. ¿Ya? Donde el bus hoy día está conectado a Scania, hay un símbolo ahí afuera, donde ellos me monitorean todo lo que yo hago bien y mal. Y la empresa hoy día está en evaluarnos a través de Scania y nos está colocando un entrenador, un coach. ¿Ya? De hecho, la semana pasada me llamó y nos están evaluando de la letra D a la A. La E se puede decir el conductor que está recién empezando a operar este tipo de máquina y la A ya el conductor que se está manejando con toda la tecnología dando el rendimiento como corresponde a la máquina. ¿Ya? Y efectivamente nosotros nos entregaron una aplicación, esta aplicación es solamente para la gente que opera Scania y lo que es Turbus principalmente. Ya. El Turbus está trabajando bien a la par con Scania. ¿Ya? Y en la aplicación a mí me muestra todo lo que yo hago en la conducción bien o mal y me va evaluando. ¿Ya? Y le voy a poner un ejemplo, no sé si se alcanza a ver. Yo estoy evaluado el 5 de septiembre con una letra B. No les puedo mostrar el día anterior porque no tenía la llave. Me saca el rendimiento, me saca cuánta kilómetros recorrí, cuánto el promedio de kilómetros recorrido y la cantidad de toneladas, que siempre son las 22 toneladas. ¿Ya? Me evalúa los excesos de velocidad, tengo una A que es una buena letra, o sea, en el sentido que no me excedí la velocidad. Conducción por inercia, me tiene una B, en ralentí una letra C, en programador de velocidad una letra B, en anticipación una B y en conducción en pendiente una B. O sea, esta aplicación me está evaluando todo lo que yo hago bien o mal. Y la idea del coach o del entrenador o del máster de conducción que tiene Scania, él me está evaluando y él me da unos tips para ir mejorando ciertos parámetros. De hecho, él me dio unos tips como ir mejorando el tema del ralentí. Yo tenía una letra E y hoy día ya estoy una letra B. C parece que no. Sí, era C. Era como un 6,5. Que ha ido mejorando. O sea, tú tienes que irte adaptando a lo que hoy día la empresa y lo que quieren el proveedor, en este caso Scania, que es sacar el rendimiento lo que más pueda. En este caso, el EG7, ¿le ve alguna diferencia con el EG7? O sea, uno como pasajero lo ve, pero digamos tú en la cabina. A ver, yo en el G7 he estado principalmente en lo que es Mercedes, bueno, y G7 estamos hablando de lo que es carrocería, principalmente Marco Polo. Aquí he notado esto, el panel. Yeah. El panel, lo otro en el retráctil se podía mover, ¿cierto? Sí. En este no se mueve. En este no se mueve, no. Ha cambiado bastante en el G7 con el New G7. Pero yo creo que los amantes de los buses notan mal la diferencia. No sé. O sea, a mí me gusta mi trabajo que hago. Sí. Pero a lo mejor hay detalles que se me escapan, a diferencia de ustedes mismos, de los que hoy día nos están viendo. De los busólogos. De los busólogos, que era unas personas que no conocía hasta que cuando llegué a este rubro conocí a esas personas busólogos, veía que sí. Sacaban fotos, iba para la Serena, te sacaban una foto ahí, la tripulación, etcétera. Y también sí. Cuando le sacamos por primera vez, eran 29-71, claro. Esa es y cuando lo conocí en persona. Había un muchacho aquí en Marco que andaba detrás de las máquinas, nos tendíamos y cruzaba y se desesperaba para sacar fotografías. Entonces, sí, en el fondo, yo creo que ustedes pueden ser, y los que están viendo el video pueden ver las diferencias y quizás me van a refutar en algunas cosas.
pero por ejemplo yo veo que, o sea, yo siento que el bus para mí es cómodo y muy amigable para conducirlo. Y eso es lo más importante. Sí, por supuesto. Y bueno, cosas que uno tiene que aplicar el día a día y tratar de ir, como te digo, por los parámetros que Scania quiere para uno como conductor. Ya. Bueno, aquí fue la entrevista de don Eduardo Fuentes. Muchas gracias por nuestra participación, don Marco Martínez y Ariel Cruz Pizarro, que también está en persona viéndonos. Aquí finaliza la entrevista. Muchas gracias por confiar con nosotros. No, gracias a usted. Yo iba a preguntarte yo del parto, pero bueno. ¿Qué me va a pasar? No, lo del parto. Pues. Ah, bueno, pues. La anécdota. Vamos a otra parte, pues. Sí. ¿Eso lo puede editar? Sí, sí, se edita. Ya, Eduardo, hay una anécdota que, digamos, el Marco me la contó primero, después yo la tuve que ver en el diario, ahora me la contaste tú en cabina, pero igual sería bueno compartirla con la otra gente. Sí, por supuesto. Una anécdota me sucedió bueno, creo que hace cerca de 2 años, parece. Un poquito menos de 2 años. Antes yo era relevo aquí en la empresa y en ese relevo me tocó hacer un servicio desde Pequeña Viña a las 5:30 de la mañana. Yo habitualmente llego muy temprano al taller, entonces esa vez salí muy temprano a la postura y me encontré con un accidente de tránsito en la rotonda Troncal Sur. Está cerquita. Sí, que está muy cerca de acá. Y pensé que era un accidente de unos tipos ebrios, ¿ya? Al cual el gallo se bajó, me pidió ayuda, yo moví un poco el bus más adelante y fue grata sorpresa de que se trataba de un accidente efectivamente, pero era una mujer que estaba dando a luz y me tocó asistir de cierta forma al parto. Fue algo emocionante, muy emocionante, con mucha adrenalina. En el momento no reaccioné quizás como podría reaccionar cualquier persona en prestar ayuda. Corrí a buscar una frazada mientras llamaba a los servicios de emergencia y colocar la frazada ahí y empecé a sentir que el bebé está saliendo y estáis viendo que está saliendo los olores, el grito de la mujer, etcétera. Fue algo... Muchos me felicitaron. En el momento no sé dónde saqué la valentía, el coraje, cómo para hacer algo, porque yo, mi familia que me conoce, le tengo mucho miedo al tema de la sangre, operaciones, cuestiones así, soy muy reacio. Entonces, verme enfrentado a una situación así fue algo precioso. Fue una niña, Emma se llama, venía a cumplir 2 años, ellos vivían en la escuela, venían a la clínica y el muchacho se equivocó de ruta y se comió la curva que está en la salida de la rotonda y tuvo el accidente. Venía muy nervioso él, muy, muy en shock venía él. Y bueno, pudimos asistir hasta cuando recibí la bebé. Sentí que ya lloró el bebé, para mí fue hasta ahí. Ahí yo quedé tranquilo. Y cuando lloró. Entonces llegó otras personas a asistirlo, yo preocupado de la hora, de salir a la hora, así que salí a la hora a las 5:30 de la mañana, en punto. Un momento antes llamé a la radio mientras cargaban los pasajeros. Venía con una persona que trabaja en la escuela. ¿Te acuerdas a qué radio llamaste? A la radio Bío Bío. De hecho, si ustedes googlean y ponen chofer de turbú asiste parto, voy a salir y sale el momento de la grabación de la misma mañana, cuando en el fondo lo que hago es como denunciar que no recibí la ayuda, porque no llamaba al 131, llamaba al 133 y no me contestaban. Entonces era más que una denuncia en el fondo, cuando realmente una emergencia me sentí un poco de todo vulnerado. Pero a Dios gracias, salió todo bien, compadre, y la entrevista está. Después, a los días después, me entrevistaron en el diario, me querían entrevistar de televisión, hicieron algunos comunicados ahí, pero la verdad es que no me interesaba. Pero fue como la anécdota que me marcó, entre varias que uno tiene, y me imagino que los colegas que están viendo el video tienen muchos más, pero fue una bonita experiencia. Sí. No, eso es lo bonito del transporte, de fondo, que siempre, todos los días son diferentes, a pesar de que la ruta es la misma. Sí, eso mismo. Creo que nosotros, una de las principales consecuencias de los accidentes de tránsito, a mi punto de vista, y con todo el respeto que tienen los colegas y la gente que a lo mejor tiene más experiencia que yo, creo que el exceso de confianza juega un rol fundamental en todo. Yo viajo todos los días en la ruta 68 y todos los días no es igual. Todos los días no es igual, el comportamiento de la ruta no es igual. Y nos enfrentamos, el video seguramente va a salir después de esta fiesta, pero nos vamos a enfrentar ahora a unas fiestas patrias.
que todos deseamos llegar bien a nuestras casas y principalmente yo, o sea, empieza por el amor propio. Yo quiero a mi familia, la amo, amo a mi hijo, amo a mi señora y yo quiero llegar bien, quiero llegar entero, no en un cajón a mi casa, así que hago ese llamado a los colegas que tengan un poquito más de autocuidado y de amor propio, sobre todo a su familia. Si algún saludo que quieras dar aprovechando. Saludos a ustedes, pues, chiquillos, a Marco, a Ariel, que Ariel me encontré una persona muy simpática, sigo, he visto algunos videos tuyos, le dije en la cabina que me gustaba la voz que ponía en sus videos, el input que ponía en sus videos, y gracias por aceptar la invitación, ya, y quedan abiertas las puertas para cuando ustedes deseen, mientras se pueda. Marco, un muchacho también muy activo, muy amante de los buses. Es un gallo que tiene una memoria pero fascinante, única. Así que dale la gracia a usted y las puertas están abiertas cuando ustedes deseen. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por recibirnos aquí. Gracias. Sí, no,